Estoy muy feliz de estar aquí y con muchas ganas de empezar a jugar, a entrenar con los compañeros. Hoy es un día muy feliz para mí y mi familia. Estaba muy tranquilo porque las negociaciones con el Sevilla han sido muy, muy, muy buenas. Estamos hablando ya, son algunas semanas que estamos hablando, entonces la decisión fue muy fácil porque conozco el club, me gusta el fútbol, entonces entiendo lo que representa el Sevilla, un gran club, una ciudad bella, ¿cómo se dice? Sí. Bonita. Entonces, tomar esa decisión fue muy fácil para mí. Alcohol. Era muy, muy joven. El alcohol. Estudió el español en el Sochaux, en la academia, ¿cómo se dice? La academia. Sí, sí, sí. Y, pero ahora tengo más de dificultades porque los últimos cinco años he hablado el italiano. Entonces, a veces algunas confusiones, pero las próximas 2-3 semanas el español será perfecto. Nianzu Tanguy es mi amigo, un buen amigo. Jugamos juntos con las selecciones inferiores desde los 14 años. Entonces, cuando la posibilidad de venir aquí se presentó, yo he llamado, hemos hablado de la ciudad, del club, me has dicho muchas cosas positivas y estoy aquí ahora, entonces Tanguy ha trabajado bien. Sí, sí, es un punto positivo tener algunos jugadores franceses y jóvenes y algunos que conozco, entonces para la integración es un punto positivo. Sí, sí, Sergio Ramos es una leyenda de fútbol. Entonces, para mí, compartir el vestuario con él es un placer enorme. El fútbol ha sido una parte de mi vida siempre. Aunque cuando era joven también me gustaba jugar con los amigos abajo de mi casa, así, entonces el fútbol es una parte muy importante de mi vida y es la cosa que amo más hacer. Y gracias a Dios hoy es mi profesión, entonces estoy muy, muy feliz y es solo el inicio porque estoy muy joven, tengo muchas cosas que hacer y demostrar sí. Y estoy aquí
Por eso. Para mí, jugar con los 16 fue un honor porque yo, mi casa es 40 minutos de Sochaux, entonces estoy de ahí. La gente me conoce ahí. Jugar por mi club a los 16 fue un momento muy, muy importante para mí. He llegado con Qué buena, velocidad, sí. pero ese es el resultado de todo el trabajo que hiciste de cuando era muy, muy pequeño. No, porque ir en el Inter fue una decisión muy buena en el momento, porque hemos hablado muchos con los dirigentes. El club me quería mucho y yo quería ir en Milán. Y fue una decisión muy importante para un chaval de 17 años. Entonces, ir a Milán con mi familia y estaré siempre atacado al club Agradecido, sí. porque han sido cinco años, aunque no he jugado mucho, 5 años que están en mi corazón ahora mismo. No, no, no era Sí. fácil porque Sochaux, Besançon es una ciudad Pequeña. pequeña. En Milán, todo allá es más grande, la ciudad, el club, los jugadores. No era fácil ir en un vestuario con los 17, con jugadores de clase mundial, así, pero era una decisión necesaria para crecer y aprender. Aprender lo que tengo que hacer para arribar a este nivel. Han siempre sido un aprendizaje importante ir en este club como Spezia, Brest y Troyes. Para mí era una oportunidad de hacer ver a la gente mis cualidades o lo que puedo hacer en el campo. Y me han hecho crecer más y diventar un hombre más rápido. Ninguna presión porque yo soy yo, Pogba es Pogba, pero cuando era más joven, cuando era 14, 15 también, aunque primo, todos. Esta comparación ha siempre sido, pero no, a mí no me importa las comparaciones. Yo soy Lucien Agoumé y intento de ser yo y no algún otro jugador. No sé lo que me ha faltado, pero a veces se dice que
Quizá no era el lugar adecuado, al momento adecuado, pero yo siempre he dado todo lo que podía. Y aunque aquí vengo aquí con muchas ganas y muchas ilusiones y por hacer ver a la gente que Lucien está siempre aquí. Estoy listo. Si el mister quiere que juego mañana, estoy listo a dar todo y a coger, a dar todo por el Sevilla. Sí, me gusta, a mí me gusta el fútbol en general, pero me gusta el fútbol español, me gusta mucho, me gusta ver los partidos y la liga es para mí a lo mejor la segunda mejor al mundo. Entonces me gusta ver los partidos. La liga es una liga importante, con jugadores fuertes, club grande, gran clubs, y puede ser una oportunidad para mí confrontar esos jugadores, este clubes y una oportunidad de crecer como jugador y por eso tengo muchas ilusiones de empezar a jugar y a entrenar. Pienso que el club tiene muy jugadores muy buenos. Pero a veces los resultados no llegan. Pero yo, si tengo la oportunidad, yo voy a dar todo lo que puedo y para ayudar al equipo. Buba, primero luego, es un jugador muy, muy bueno que conozco. Conozco un poquito cuando jugaba en Francia. Es un jugador muy bueno. Y para mí no estamos similares muchos. Pero sí, para mí pienso que podemos jugar juntos. Puede ser una oportunidad y tengo ese juego con Buba es para mí estoy feliz porque es un jugador muy bueno, pero como todos los compañeros aquí son jugadores importantes y de experiencia. Estaba ahí en el estadio. Era muy di difícil porque era joven con 17 años y vivir así con el Inter, una final de Europa League fue un momento importante, pero hemos perdido contra el Sevilla y es la vida. Sí, estaba triste cuando hemos perdido, pero es la vida. Aprendemos de estos momentos y vale, continuamos a trabajar. En Europa League es la competición del Sevilla. 7 veces campeón.
Es una locura, come si dice in Sì, spagnolo. sì, sì. Sì, è ottavo di finale, estamos quasi al final de la competición, entonces tenemos que jugarla para ganar. Pero el Getafe es un equipo muy difícil para jugar ahí también, pero con concentración, muchas ganas, con confianza podemos ir a Getafe y para ganar y seguir en la competición. Una afición increíble, porque como he dicho, me gusta el fútbol. El Sánchez Pizjuán es un estadio mítico y la afición del Sevilla es conocida por todo el mundo. Entonces, jugar aquí con esta afición será un privilegio para mí. Dar lo máximo, entrenar bien, jugar, ayudar al equipo para ganar partidos, dar sonrisas a los aficionados y dar muchas soluciones a la gente porque en este momento un poco difícil, un poquito difícil, pero sabemos todos que el Sevilla no está en su lugar en este momento en la clasificación y entonces tenemos que trabajar duro para salir en la clasificación en la liga para dar sonrisas a la gente, a todos. Eso es el objetivo para esta segunda parte de temporada.